pizza, volteé en diagonal, están acá sola. Dale, papi. Dale, 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 d
medio, dale, deja regular. Thank you.
Chicas, se fue la bocha. Octubre se vive en el Jardín Botánico Provincial. Vuelve Expo Vivero 2023. La exposición de plantas más grande de la provincia te espera el 28 y 29 de octubre con una fiesta única, shows musicales, patio de comidas y muchas sorpresas más. Expo Vivero 2023 en el Jardín Botánico Provincial, Avenida Perón y Chimango, Toay. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Toay, Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno. Ha ha ha!
Bien, ahí está bien todo. Allá cerca, a las 23. Ahí está la capitana. Ahí, ahí juega. ¡Salí! ¡Salí! ¡Vamos, Julián! ¡Vale!
Thank you.
¡Hola! ¡Dale, Fran!
Los Ramos, en Club Sarmiento de Maisonrave. Sábado 28 de octubre, SDB Producciones otra vez te sorprende con una noche alucinante. A pedido de la gente llega uno de los grandes de la movida, porque todos quieren verlo. Subimos al escenario de Club Sarmiento de Maisonrave, Osvaldo Corazón Gaitán. Un show sorprendente, un repertorio exclusivo. Permiso, me voy a bailar. Osvaldo Corazón Gaitán en vivo. Venía a bailar. Sábado 28 de octubre, SDB Producciones vuelve a complacer tu pedido. Llega Grupo Estilo. Sí, con sus mejores canciones, Grupo Estilo. Y si pensás que esto es todo, todavía hay más. La gran presentación de José Luis y su ritmo. Un sorbito de champán. Contaremos con esmerado servicio de cantina. Anticipadas en venta, comunicándote al 2302-646192. Sábado 28 de octubre. Todos los caminos conducen a Club Sarmiento de Maisonrave. Es otra realización de SDB Producciones. No dejes que te lo cuente. ¡Vivilo! ¡Dale! ¡Dale, Poppy, dale! ¡Dale, Poppy! ¡Dale, Poppy! ¡Vamos! ¡Con la sola individual! ¡Sola individual por afuera! ¡Por afuera, por afuera! ¡Bien! ¡Búscame algo! Bien. ¡Ay, qué buena! ¡Ay! ¡Ay!
patio. Acerca del área. ¡Rápido! 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 ¡Bien, bien, bien!
Ahora, Poppy, lleva la mano.
Desde hace más de 25 años, los mejores talleres de pintura automotriz de la región eligen la mejor calidad. Glasuri, la pintura original de tu vehículo. Fondos, color y brillo con calidad BAF. Con el espectrosómetro medimos el color exacto de tu vehículo en 5 minutos. La cercanía a la perfección está en Pinturería del Sur, gente que sabe de colores. Bien.
dale, el 5, dale. ¡Bien!
Último.
Colección Textiles, Provincias Argentinas. Zafirus, tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Pedí tu fragancia favorita al 2302-601-602. 2302-601-602. MH Producciones. Aromatiza tu vida. Bueno, ha culminado el partido aquí en el Marina del Hero con triunfo para las chicas de Sportivo. Bueno, voy a hablar con uno de los autores de los goles, con Kiara Córdoba. Bueno, arrancó el partido un poquito complicado. Sí, arrancamos más o menos. Pero ¿y? Después lo supimos levantar como siempre. Bueno, otra de las autoras de los goles, Paula Daniele, que también bueno, es una de las goleadoras de este equipo. Bueno, ¿qué balance puedes hacer? El balance fue que empezamos medio mal, nos vinimos abajo, pero lo bueno fue que supimos remontar el partido. Bueno, Ángeles Lucero también, otra que metió los goles. Bueno, por allí es como que el equipo estuvo un poco bajoneado después de los partidos anteriores. Sí, la verdad necesitamos ganar para seguir adelante con todo esto, porque esos partidos que perdimos no habíamos bajoneado un montón. ¿Cuánto significa, Juli, para ustedes haber ganado este partido? Y es muy importante para nosotras haber ganado este partido. Los partidos acá adelante los tenemos que ganar para poder llegar a la meta que queremos cumplir todas. Pero bueno, esos partidos que perdimos nos bajaron bastante. Pero bueno, ahora hay que seguir adelante e intentar ganar todos los partidos. ¿Por dónde pasó la táctica para quedarse con este resultado hoy? Y no sé, no nos importó el calor, no nos importó nada, nosotros queríamos ganar sí o sí este partido. Pero según el técnico dice que hubo alguna preparación previa, ¿cuál fue esa preparación? Sí, fue prepararnos más que todo de mente, porque veníamos re bajoneadas de los otros partidos, y más que todo jugaba el sistema de juego nuestro, que era tocar pases, entrar por afuera, y era divertirnos más que todo, porque los últimos partidos no la veníamos pasando tan bien. Que la visita convierte gol muy tempranero, pero después se los empata. ¿Cómo fue poder levantar todo eso? Apoyarnos entre nosotros y nada, acompañándonos también con las de banco que necesitábamos, porque hace mucho calor hoy, y nada, apoyándonos entre nosotros, más que todo.
Quedan dos partidos interesantes y muy difíciles, que son Estadio Municipal y también queda Barranca y queda Ferro de Pico. Si son tres partidos complicados, ¿no? ¿Cómo lo van a preparar? Y bueno, y seguir entrenando como venimos entrenando todos los días y nada, prepararnos de la cabeza y en lo físico y la parte de los cortos, jugadas y todo eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias y felicitaciones por el triunfo de hoy. Muchas gracias. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Viviana Mongiovanni, intendenta. Municipalidad de Realicó.